dependente da causa que están a origen da barriga hinchada, como gases, menstruasao, prisao de ventres, retensao de líquidos no corpo. Para aliviar M3 o 4 días o desconforto, puedes y adoptar estrategias tais como evitar comer alimentos con mucho sal o semperos prontos, disminuir o consumo de leite, masa sepa SM y geral e evitar usar azúcares refinados. Alem diso tomar chá de herba doce, de herba cidreira o de hortela durante o día también acalma a produzao de gases e ayudan a su a eliminasao, o que también contribuye para a reduzao do hinchazo do abdomen. A barriga hinchada también puede ser sinal de gastrite, intestino irritable u indigestao. Neses casos, cuando o hinchazo é acompañado de DOR muito frecuente, que nao alivia completamente, é importante consultar un gastroenterologista para facer exames e iniciar o tratamento. Veja no vídeo a seguir máis informações sobre as posíveis causas de barriga hinchada e algumas formas para prevenir o hinchazo e evitar estes pasos simples e que poden ser seguidos no día a día para deshinchar a barriga sao. 1. Facer unha alimentación saudável para reducir o hinchazo é importante ingerir alimentos ricos en fibras e que faciliten a digestao, como legumes, verduras cocidas ou follosos crus. Alén diso, tamén é importante reducir algúns alimentos que contribúan para a formación de gases, evitando ingerir máis do que unha fonte de carbohidratos como macarrao con batata, arroz con batata ou arroz con feijao, por exemplo. Tamén é importante reducir a ingestao de refrigerantes, adosantes artificiais, e bebidas con gas e evitar o consumo de alimentos procesados como salsicha, lingüiza e lasaña ou pizzas congeladas, por exemplo. Alén diso, pódese tamén experimentar interromper o consumo de leite durante 4 ou 5 días, de forma a verificar se o hinchazo diminuí. Se iso acontecer, existe a posibilidade da pessoa sofrer de intolerancia a lactos que causa gases e diarreia. Alén do leite, a intolerancia ao gluten tamén pode provocar gases. Saiba como identificar a intolerancia ao gluten. 2. Practicar exercicio físico alén da alimentación. Existen algunos ejercicios que también ayudan a acabar como hinchazo, como, ejercicio 1 deitar de barriga para cima dobrando e segurando un mioelo, presionando o EM direzado a barriga. Este ejercicio debe ser feito a vez para cada una de las pernas y debe ser repetido entre 20 a 30 veces para cada perna. Exercicio 2 ajoellar e tentar sentar sobre o calcañar, esticándose M seguida para a frente extendendo os brazos. Este exercicio permite o aliñamento do final do intestino como esfíncter anal, o que facilita a saída dos gases. Saiba como facer o exercicio correctamente no vídeo seguinte 3. Consumir probióticos para disminuir a formación de gases, come yogurte natural o, con bífidos activos diariamente, no café da maña, por ejemplo, es una boa estrategia. Estos yogurtes tienen bacterias que regulan la fermentación de los alimentos y la producción de gases. Alén diso también es posible adicionar na sopa o bebidas probióticos M cápsula o M pop que se compran nas farmacias de manipulación o M lojas especializadas M productos naturales. Estos probióticos equilibran la flora intestinal, disminuyendo o desconforto provocado pelo hinchazo e gases.
Caso o hinchazo da barriga na o esteja a ser causado por una dificultad de digestiva, intestino preso o gases, o mejor es procurar un gastroenterologista para que a causa do hinchazo posa ser diagnosticada y tratada correctamente. En algunos casos, o hinchazo puede ser causado por gravidez o alguna doença. En estos casos es común estar en presentes o otros síntomas, siendo recomendado consultar o médico luego que posible. Con esas causas más comunes da barriga hinchada. Esta información fue útil, sin nao.